Buenas tardes, bienvenido al Museo Rebollo de Toro. Una tarde más, este museo abre las puertas a la cultura, se viste de poesía. En esta ocasión, las poetas que van a recitar al gran poeta Miguel Oscar Meneses va a ser Elena y Laura y nuestra Clemis Lunis, una cantautora muy, muy buena. Ya la verán que yo la he escuchado ensayando y tiene una voz que es una maravilla. Espero que disfruten de esta tarde. Yo solamente hago esta pequeña introducción. Le doy las gracias a Pepe, el técnico de sonido, que siempre lo tiene todo a punto. Y por favor, los móviles en silencio para que no se interrumpa el acto. Muchas gracias, bienvenido. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, María Angustias. Es un verdadero placer y honor estar aquí en el Museo Rebollo de Toro, estar en Málaga, recitando y escuchando las canciones con letra de ese gran poeta Miguel Oscar Meneses, que es un honor aprender de esos poemas, de esas letras y que de alguna manera uno pueda vivir a partir de ellas. Les leo el poema Introducción. Vivo desde hace un año en un lejano país al sur de Europa. Vivo por costumbre en su propio centro, al sur de la ciudad, donde la ciudad es ella y su fin. El vacío, donde aterrizan los desagües, el propio límite entre la libertad y la locura. Quiero decir que Buenos Aires no ha muerto, porque vivo en sus suburbios. Y sin embargo, por el viejo vicio del misterio, nadie sospecha. Parado en la vereda de mi casa, ladeado, con las piernas cruzadas y la derecha para atrás, contra el novedoso semáforo, apoyada, y el cigarrillo colgado de la boca como si fuera un guapo. Y sin embargo, piensan que soy un malentendido, un pasto salvaje, crecido inesperadamente fuera de estación. Crezco con dificultades, bajo la mirada atenta de los sorprendidos agricultores. Tanta belleza para el fin de siglo no había sido calculada, y por eso, por haber violado la ley de las aspiraciones, se cierne sobre mí el opaco murmullo de la calumnia, el peligro, un destino de locos, la desaparición. Muy buenas tardes. Vamos a empezar con una canción que se titula, también es un poema de Miguel Oscar Meneses, y la canción se titula Partir por los caminos. Marinas, dorados cóndores.
más que
Psicoanalistas que se han formado ahí y que trabajan y atienden a la población. Y por tanto es un creador no solo por esa obra humana que produce, sino bueno, también por su obra literaria. Ha sido candidato al Premio Nobel de Literatura en el año 2010. Tiene una muy importante obra poética y también teórica en el campo del psicoanálisis, que acaba de sacar el primer tomo de su casi una autobiografía de casi un Premio Nobel, que es una novedad que ha salido hace una semana, que pinta, tiene una muy importante obra pictórica, que hace cine, hace guiones de cine, es decir, que es una personalidad entregada al ámbito de la creación y al trabajo.
Y bueno, aquí tenemos también uno de sus productos, una psicoanalista que está trabajando y atendiendo a la población malagueña, Laura López, que nos va a recitar un poco. Okay, muchas gracias, Elena. Me hace mucha ilusión que vengan desde Madrid, ¿no? Porque Elena Trujillo estuvo trabajando aquí en Málaga durante muchos años como psicoanalista y bueno, y ha dejado también paso a que otras personas pues se sigan también formando, ¿no? y tomando el relevo de la poesía del psicoanálisis, que al fin y al cabo es generosidad y es lo que nos transmite la Escuela Grupo Cero. Yo voy a recitar un poema que se llama Amor perdido, la juventud. Nunca te dejes llevar por torpes sentimientos. No ames demasiado el puror amor del alma. Ni bebas demasiado del néctar de los labios. Ni mires demasiada televisión por la noche. Ni vayas a la guerra, ni mates por la espalda. No te dejes coger por la miseria de los ricos, ni por las ambiciones malignas de los pobres. Tú tranquilo, hombre, que no pasa nada. No te dejes engañar por el amor de una mujer, y mucho menos por el amor de un hombre. Lo mejor de todo es no servirle a nadie y trabajar duro por las dudas. Nadie te sirva a ti. Y después, y si todo lo bueno no te alcanza, escribe versos de costado, sin caer en el abismo, sin derramarte lágrimas, sin morir en el final, sin abrirte, sin llamar la atención. Un verso solo, fuerte, que desgarre las fibras de las letras, pero que a ti te pase por encima, más allá de tu carne. Después, descansa, toca la lira y canta en extranjero. Así, cuando ya nadie pueda comprenderte, serás enteramente libre, abierto a la vejez. Menasa, el maestro, dice que si uno no sabe escribir poesía, que la poesía es algo que se aprende haciendo y leyendo, que si uno no sabe escribir una poesía, que tome la poesía de un autor y la haga suya. La poesía es un hecho universal, que es de los pueblos, y el poeta es el trabajador que pone su nombre. María Angustias, de agradecer que ponga voz a ese poema de Menasa y que colabores a esta difusión de la lectura. Muchas gracias. Conocer a Miguel Oscar Menasa ha sido un placer. Yo lo vi en el ámbito cultural del Corte Inglés. Me impactó, no solamente porque la forma de expresar la poesía era diferente a como nosotros estamos acostumbrados, pero la verdad que me gustó mucho. Ahora, al indagar más en su obra, ha sido para mí un descubrimiento bastante bello. Yo he elegido Inventario. Dirijo las esperas, devoro tu majestuoso silencio y añoro la risa de los días de abril, donde amarnos era todavía una promesa. Y sin embargo, por la esperanza de comerme el universo, me trago los recuerdos de la danza, furiosa danza de amor entre las ciudades, salvaje danza de amor entre los apartamentos. Estábamos abrazados contra el viento y la desolada ciudad. Todo era el ritmo de nuestros corazones. De tanto a tanto, una flor caída marcaba el paso de los años. De tanto en tanto, un sol, una lluvia, anunciaban de las nuevas estaciones el comienzo. El día y la noche era el color de nuestros pensamientos. En lo estallido siempre había luz y siempre había, para los recuerdos del amor, un claro oscuro en el bosque. Sombra y soledad, tibieza y luz, siempre una armonía perfecta para los actos simples, los actos, querida, que no podremos inventariar jamás. Todo fue humo y alegría, misterios, todo fue invisible y etéreo, sonoro, todo vida. Gracias.
de ese trabajo son los talleres de poesía Grupo Cero, que están en Madrid y están también en Málaga. Integrantes de esos talleres también van a poner voz a esos maravillosos poemas. ¿Ves? Hola, buenas tardes. Yo voy a recitar un poema de Miguel Oscar Benassa que se titula A mí la poesía me lo permite todo. A mí la poesía me lo permite todo y yo hago con ella lo que quiero. A veces me dejo llevar y ella me envuelve en su torbellino, palabra contra palabra, un cuerpo a cuerpo insostenible. Vengo a quebrantar las ilusiones. Entre mis brazos, ella no podrá amar a nadie, porque yo soy el que nació para que ella no muriera. Vértice de mí mismo, me sostengo en ella para sostenerla. Y ella, en su libertad, sigue siendo conmigo como cuando nos encontramos la primera vez. Anhelante de mí, deseosa de mí, joven, siempre joven a mi lado, desequilibrada y hasta torpe de tanta juventud, baila conmigo por primera vez la música que bailarán los siglos venideros. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo voy a recitar un poema de Miguel Oscar Benassa que se titula ¿Dónde estará el amor? Es de un libro que se llama La poesía y yo y fue publicado en el año 2000. Y bueno, agradecer también a Laura, Elena, Clemons por hacer este momento posible y a vosotros. Comenzamos. ¿Dónde estará el amor? El amor, el amor. ¿Dónde estará el amor? ¿Cuántas veces dibujé la esquina donde nunca llegaste? Y te busqué por los salones y fui ladrón para buscarte entre las sombras. Y hubiera sido capaz de matar si alguien me hubiese dicho que en ese gesto te encontraba. Fui solo y fui muchos. Todos los cuerpos fueron investigados palmo a palmo. Todas las máscaras fueron arrasadas para buscarte en el centro de la verdad. Y tampoco estabas. Te busqué entre los pobres, entre las espesas capas del dolor, entre las entrañas y sucios alcoholes, en el propio asco de la vida. Después, no te busqué más, encontré otras palabras. Hay una página web en la que ustedes pueden entrar, pueden conocer la obra y pueden descargarse muchos de los libros de Miguel Oscar Benassa. www.miguelbenassa.com. Y le voy a pedir a nuestra fantástica cantante que pone la voz a esos poemas y que esos poemas han sido los que han llamado a esa voz también y que incluso es una llave para que otros también nos guiemos y aprendamos a usar esa voz. Le voy a pedir que cante, pero si me permite, hay una canción que Benassa dice que está a disposición del partido político que la quiera tomar. Y si puede ser, el grito. Por supuesto. Pues el grito. Un futuro.
Bueno, vamos, tenemos otra, mira, tenemos esta, que se llama Arte Poético. Venir a Málaga y estar con vosotros y hacer cosas, hacer poesía
y aprovechar, como yo aprovecho. Somos el fruto maduro de una estación lejana. En plena noche, ella sigue siendo mi luz y descansar me parece absurdo en su presencia. Ella produce luz cuando vibra su cuerpo, cuando su cuerpo tiembla de volcanes perdidos, de volcanes abiertos cual pestilente herida, escupiendo y llorando calientes tempestades de silencio. Abro los ojos para verla temblar y ella me enceguece con su luz. Cuando su cuerpo recorre los escándalos de la noche, cuando su cuerpo se detiene, violín interminable, en infinitas notas imposibles, como una música loca de silencio, su luz, infinita luz, se enceguece a sí misma. Al compás de los últimos movimientos de su cuerpo, todo es gris, como cuando la lluvia te parte el corazón, como cuando en invierno las heladas razones del odio en tu cuerpo hacen fracasar todo temblor, todo sueño. Y el gris es más que la soledad, más que el silencio, como cuando las piedras se defienden de las piedras, como cuando la noche estalla de oscuridad y sombras. Reina la noche y ella todavía es poesía. Animal de luz, bestia del tiempo, baila para mí última danza. Se contornea y salta entre la muerte y la locura, sin brusquedad, como danzando entre colares, como danzando entre nubes ardientes de plenitud. Su cuerpo es el amor. Es el amor que nos lleva más lejos que la muerte. Amor de amores, más imposible aún que la locura. Amor no sabe nada de la vida. Es una carne abierta a las palabras más pequeñas. Amor no reina sobre nada. Danza sin esperar respuesta, como si la vida fuera su compás. Furtiva, entre la espesa niebla, donde se pudre el tiempo, envuelta en mis palabras, crucificada por el amor, sonríe, abierta como nube, partida por el sol. Yo era el inefable hombre de las cavernas, buitre feroz sin patria, caía con toda mi destreza sobre tu pequeño tiempo muerto entre la niebla y me lo comía. Yo os voy a leer un poema del libro La mujer y yo. Este libro os lo recomiendo porque es un tratado de las relaciones impresionante. Cuando te lees este libro es como si vivieras otra realidad, porque la poesía de Penaza te transmite otra posibilidad, otra apertura, te hace pensar, sobre todo te hace ver que hay otro giro, que una palabra se combina con otra y ya tienes otra relación diferente, ¿no? Y os voy a leer uno que me gusta especialmente y que, bueno, es el número 10 de La mujer y yo. Un día hablamos del verdadero amor. Otro día quisimos decirlo todo. Queríamos jugar a la verdad, diluirnos sin premura en el tiempo. ¿Cosecha o extravío? Nos preguntábamos cuando arábamos los caminos donde el sueño abre sus puertas para que sean posibles los arrebatos. Ella siempre me hablaba de un amor increíble, donde el mundo y el cine se confundían, donde la fantasía de amar era el amor y todos los amores, aún rotos, eran eternos. Sintiendo que no podré amarla tanto, le digo: solo me está permitido lo que se olvidará. Por eso mis amores son leves y ligeros. La historia de mis versos barrerá mi vida. Por eso vivo todo lo que nadie sabrá. Cuando ella me besa locamente y su pasión me inunda, me lleva más allá. Con discreción
escribo en el cuaderno. Su pasión liberada me remonta hasta el mar, sin irse y sin venir, su quietud y su vértigo. Cuando dejo el cuaderno y la miro, ella vuelve a besarme locamente y un vaho de su sexo de otoño me hace perder el hilo y el cuaderno. Y yo también, ahora, la beso locamente y ella se aleja de mí como de bruma y sus palabras son el corazón de la noche. Hay un amor que nunca llegará y es de ese amor que se habla en el poema. Un decir sobre un aire que nadie respiró, una verdad del agua que no calmó la sed. Hoy, amado, te diré toda la verdad. Somos todo mirada y nada vemos. Esa luz de tus versos es luz futura. Nosotros vivimos en plena oscuridad. Vamos a hacer una canción que se titula Ajada Cruz. Bienvenidos. Viajar a hablar de deseos fuertes desde la infancia. Descarrilando mi destino, descarrilando.
francés. Voy a hacerlo en francés. Es un texto de Miguel Oscar Menaza, traducido por su traductora oficial, que es Leo de Lupi. Y el poema se titula No sé nada, no sé nada de la magia. Entre la blanca espuma de...
Decirles que se nos han olvidado de traer unos CDs que gentilmente la cantante había traído para regalar a los asistentes. Por casualidad. Pero no hay mal que por bien no venga. Entonces, los que lo deseen, nos pueden dejar luego su teléfono o un email y mañana posiblemente estemos en el centro. Podemos mandar un mensajito. Mandamos un mensajito y le decimos. Vamos a cantar en tal lugar. Exactamente. Mañana vamos a cantar en la calle y avisaremos y llevaremos los CD y los que vengáis los regalamos. Ha sido esa cuestión, pero veníamos cargadas en el coche con los CDs y estos no, son poemas para aprendérselos y cantarlos y disfrutarlos. Además, son ritmos, ¿eh? Son maravillosos. Y ya digo que si luego nos dejan una forma de contactar, mañana les decimos y ya que estamos hasta el domingo aquí en Málaga, pues ese regalo lo tenemos que dar. A mí la poesía me lo permite todo. Lourdes ya lo leí yo. Muy bien, muy buen gusto que tienen Lourdes. Pero yo tengo otra. Dormíamos tranquilamente cuando ella se levantó sobresaltada y me dijo: hoy quiero tener una aventura. Vivirlo no olvido. Y ya sé que son las 3 de la mañana, pero quiero andar un camino nuevo donde no quede un solo rastro de mí. Así que, por favor, escúchame. Y no es que a mí exactamente me guste dormir de noche, pero estaba dormido, soñando tonos de ocre sobre el negro. Primero tuve ganas de decirle: déjame de joder. O bien indiferente: ¿te parece poca aventura vivir a mi lado? Pero le dije dulcemente, haciendo uso del uso calculado en mi serena voz cuando pronuncio las vocales: oh diosa portadora del dolor, te escucho. Soy esa oreja invencible. Habla. Di al viento lo que será del viento y nadie escuchará. Ella, tímidamente, recogió la frente y preguntó: ¿entonces puedo hablar? Decir lo que me pasa por la mente, sin convenciones, sin moral, sin castigos. Bueno, le dije, límites hay siempre. A fin de mes me tienes que pagar. Y ella se desmayó por primera vez en su vida, aunque por poco tiempo. Luego se despertó y preguntaba ansiosa: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Nada, le contesté. Tuviste un orgasmo magistral. Antes de desmayarte, te retorcías y gritabas. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Que yo me retorcía? No, le dije, diciendo que tuviste un orgasmo y era hermoso ver cómo se descomponía tu bello rostro con el goce. ¿Mi bello qué? ¿Pero qué estás diciendo? Tu bello rostro, amor mío. Tu bello rostro. Esa belleza donde renace cada vez el goce. En ese momento, ella me dijo: te amo. Cuando mi belleza reina en ti, te amo. Y no era para menos. Esas palabras que les había dicho antes eran todas de la poesía. Te amo, decía ella mientras se desnudaba. Hoy haré de ti, amado, mujer y bestia. Alondra que deja de volar porque llega el mar. Gacela que escapa y se la come el viento.
Leopardo seducido por las luces del estallido de la pólvora que lo matará. Te haré, mi amado, te haré. Avergonzado, la interrumpí y le dije, ¿para qué tanto? Y ella me respondió con una pregunta. ¿Amas a otra mujer? Eso es lo que pasa. Entonces, desesperado, al borde del abismo, decidí darle lo que me pedía cuando le dije, sí, estoy enamorado de otra mujer. Y ella nunca dejaría de sorprenderme. Me gustaría conocerla, dijo, y se quedó dormida. A la mañana siguiente, al desayuno, antes de ir a los trabajos, me besó agradecida y me dijo, qué aventura que tuvimos ayer, querida. ¡Qué aventura! La verdad que Miguel Oscar Menasa tiene un montón de poemas, de libros, y hay tanta variedad en sus poemas que aunque uno no los entienda al principio, si te relajas y te dejas llevar, sabes que hay algo ahí en el fondo que habla de ti. Yo he elegido uno que creo que nos va a dejar indiferente. Se llama Dame tu pan. Que habla de ti también. También. Dame tu pan. Y mi alegría era ser tu pan. Dame tu leche y mi alegría era darte mi leche. Dame tu carne y mi alegría era darte mi cuerpo. Dame tu sangre y tuvimos hijos. Dame tu pensamiento y te pensaba. Dame tu alma y yo te contaba mis sueños. Dame tu pan, tu libertad, tu pensamiento, y yo te dedicaba poesías. Dame tu leche, amor, dame tu leche, y mi alegría era darte mi carne y mi sangre, y te contaba mis sueños. Dame tu placer, y yo te pedía tu libertad. Dame mi libertad, y yo te preguntaba por el placer. Dame tu ser, tu propio ser, el verdadero. Y yo me puse en cuatro patas. Dame tu yo, ese que no te sirve para nada. Entonces yo te dije, amor mío, devuélvemelo todo. Yo no puedo. Pues voy a leer un poema del libro de El amor existe y la libertad, con motivo de hoy estar aquí. El amor existe, se titula. El amor existe, la voluntad de amar, única y poderosa voluntad contra los misterios de la noche, el silencio, una brusquedad entre las sombras, un saber. Un sigiloso silbido cortando el dolor y después el silencio. Descorro el telón, desclavo el ataúd y hundo entre las carnívoras excrescencias, inmaculado y bestial, mi sexo, arrogancia y esclavitud y el silencio. Personas que dicen, oye, en Grupo Cero hay muchas mujeres. O Menasa le pregunta, pero usted vive rodeado de mujeres. Pero claro, el que ama la poesía y el que ama el psicoanálisis llega al Grupo Cero de una forma u otra. Y debe ser que en el siglo XXI la mujer ama la poesía o ama psicoanálisis o ambas cosas. Y ahí se encuentra con el Grupo Cero. Bueno, entonces voy a cantar. El amor existe y la libertad. Mm-hmm.
Thank you.
próximo disco. Bueno. ¿Estás preparando algo? Sí, sí. ¿Quieres uno del nuevo disco? Claro. De acuerdo. Entonces, vamos a... ¿Tiene club de fans? Yo creo que María Angustia está tramando abrirlo. Vamos, me ha dejado porque la he escuchado antes ensayar y claro, no es lo mismo que ya cuando es una pieza completa y son repetidas muchas, ¿no? Una voz maravillosa. Se fue haciendo con la poesía, ¿eh? Antes no existía. Vamos a hacer una canción que se titula Los Inocentes, del último disco. Los inocentes vienen a preguntar todos los días a cuántas personas deben matar para transformarse en asesinos. Cuando preguntan, sus ojos brillan de una manera especial. Los inocentes y los asesinos se parecen en el brillo de querida conmigo, con...
¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Serán capaces de leer mis versos? ¿Me olvidarán entre los desaparecidos? ¿Me darán un lugar anónimo entre los muertos? ¿Qué dirán? ¿Qué harán conmigo? Soy el muerto que escribe, el muerto que no vuelve, el peor de los muertos. ¿Qué dirán? ¿Qué harán conmigo? Conmigo que no quiero volver. Poeta enamorado de la noche universal, vengo de un sur soñado que ya no existe. No tengo patria, ni religión, ni dioses. ¿Qué harán con mis tambores? Querida, ¿qué harán conmigo? Conmigo que no quiero volver. Tengo vicios sencillos. Quiero quedarme en mi casa, en Madrid. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido todo un placer estar aquí y hacernos acompañar por la poesía de Menasa, gracias a la voz de Clemence Lunis, y sobre todo gracias al Grupo Cero y a María Angustias y a Málaga, a Málaga que nos recibe así y que ama la poesía. Así que hasta muy pronto, que volveremos. Muchísimas gracias. Regalemos el CD, si dejan sus datos de contacto, pues mañana organizamos cómo se lo damos. Muchísimas gracias.